Creo que la Policía Municipal de Mexicali es y será y seguirá siendo una de las policías más confiables de Baja California y del Noroeste. De los 164 elementos que fueron llamados al C3 de manera incorrecta o ilegal, cumpliendo todos los protocolos, solamente uno de esos elementos no tenía su C3 vigente y aprobado. Entonces, la gran mayoría tenían su periodo de vigencia, que son los 3 años. Yo siempre he estado convencido de que la coordinación entre autoridades es fundamental. Coordinación, no subordinación. Por eso hay un respeto irrestricto a las autonomías y a las funciones policiales. Creo que los elementos que han presentado esta queja ante derechos humanos están en todo su derecho. Estoy convencido de que sí se violentaron sus derechos fundamentales. Creo que la ley es muy clara. Tenemos un reglamento interno que rige el Centro de Control y Confianza y establece de manera clara quién puede convocar a un elemento a C3. El C3 es un órgano auxiliar de las policías municipales y estatales. El C3 no tiene facultades para solicitar una certificación. Tampoco la tiene el Secretario de Seguridad Ciudadana ni la Fiscal. Tampoco lo tiene la alcaldesa. Por eso la alcaldesa no lo hizo. El síndico tampoco. Y la única persona facultada es el director, el titular de Seguridad Pública y la Comisión de Honor y Justicia.